Mirad, hoy voy a hacer una sopa de Navidad que realmente yo nunca la he hecho. Pero he visto la receta y he visto que era súper fácil. O sea, a mí me la hacen desde pequeña. Que son con los galets de Navidad, luego la veréis. Entonces he tenido que comprar carne picada. Que por cierto, sí, se me jodió el otro día la uña porque le di fuerte a una percha y tengo que ir a ponérmela. Bueno, un huevo que necesitaba, pero tampoco había. Y bueno, os voy a enseñar esto porque no me importa, porque lo vais a ver una semana después y mañana voy a ir a por más. Y he cogido uno de canela y naranja y uno de jengibre y vainilla, que son los famosos ambientadores de Lidl. Y de paso he comprado este, que este es nuevo en Lidl, que es como Lillera, el frizzante, ¿no? Incluso el del Mercadona, el del 5x5, o sea, 5,5. Frizzante verdejo, no sé, bueno, eso, o sea, este. Ah, sí, también es blanco verdejo, vale. Pues lo han traído nuevo en el Lidl. Y bueno, también necesitaba perejil. Esto no lo he encontrado en el Lidl, sino en el Supercor, porque en el Lidl no había galets. Pero bueno, ya está. Y voy a hacer la comida yo. Aunque parezca mentira, la voy a hacer yo. Vale, y ya habríamos rellenado. Bueno, habría rellenado. los galets estos. Esto, por ejemplo, es lo que ha sobrado. Así que lo que voy a hacer es congelarlo y porque se puede congelar perfectamente y ya otro día, pues que vaya apurada de tiempo, que no me apetezca cocinar, que es el 99% de los casos, pues lo puedo sacar. Lo único rollo es tener que rellenarlo, pero lo hacemos con una cucharadita pequeña, o sea, exacto, con una cuchara así pequeñita y vamos metiendo lo que es la carne en la pasta, por así decirlo. Y ahora faltaría caldo. Voy a usar pues el caldo de brick. Es lo único. Caldo de brick y haríamos la sopa rellena. Vale, pues ya está el caldo hirviendo y he utilizado este. Normalmente pues mi madre lo hace con caldo de pollo, pero que hace ella el caldo, pero vamos, da igual, estará buena igual, digo yo. Y así ha quedado mi sopa rellena. O sea, está súper, súper buena, la verdad. O sea, me ha gustado. Evidentemente, si se hubiera hecho con caldo casero, pues mucho mejor, la verdad. Pero bueno, o sea, ni tan mal, la verdad. Buenos días de martes. Yo hoy la verdad es que me esperaba un desayuno en la cama y no lo tengo. Así Es que. impresionante, tío. Me cago en la. Entonces, eso, voy a ir a IKEA. Vamos a ir a IKEA a desayunar y ya de paso pues hacer la compra. Mirad, yo me cogí hace unos 2 meses o así. Una caja de estas que son galletas de jengibre y están muy buenas, todavía tenemos en casa. Mi gozo en un pozo, no hay los desayunos, porque claro, deberíamos haber venido a las 10 o a las 9:30 para desayunar. Así que me he pedido un perrito y una tarta de zanahoria. Segunda parada. Vale, acabamos de llegar y os voy a enseñar qué hemos comprado en Aldi y también hemos comprado en Lidl. Bueno, hemos comprado pues los tres pimientos estos, tomates, estos del Aldi, ¿vale? Queso rallado emmental, este queso de aquí que bueno, yo os he enseñado muchas veces el rulo de queso de piña de Mercadona, pero este es de pimienta, no sé, me apetecía probarlo, la verdad. Más pimientos, pimiento verde y rojo. Los barquillos estos del Aldi, creo que sí, ha cogido también del blanco. Pues el de chocolate negro que todavía queda, pero bueno. Los barquillos de chocolate blanco. Berberechos al natural que he cogido creo que dos. Semicurado de la tabla, de la marca Aldi. Mozzarella. Discos desmaquillantes, creo que también he cogido dos porque ya me hacían falta, no tenía. Así, pero estos son un poquito más grandes que mejor porque así no gasto tantos. Aceite de coco, que es algo que utilizamos mucho. Chicles,
lavavajillas de este, ¿no? De la marca Aldi. Y para que vuelva así un poquito distinto, este queso semicurado en lonchas, también de la marca Aldi. Este suavizante de aquí, que es que me lo recomendaron, ¿sabes? Me dijeron que olía súper bien tal, entonces he cogido dos. De la marca también de Aldi, es que real que huele súper bien. Y yo lo olí cuando estaba tendiendo la ropa y olía súper bien, así que realmente yo he ido al Aldi por el suavizante. Y digo, pues ya hacemos la compra allí. Y he pillado dos de estos. Más mozzarella, tomate frito normal, de este, porque es que ahora veréis que he cogido otros dos de Lidl que me flipa, pero bueno, para tener uno normal. Tomate frito de toda la vida. Las de estas gourmet para Aria, que ha cogido cuatro. Y luego he pillado la de aquí, que huele súper bien, cuesta 9 euros, o sea que barata no es, pero tiene la mecha de madera y huele espectacular y el tarrito es súper bonito, es muy grande la vela, así que también la he pillado. Y también he cogido estas tres plantitas que costaban 11 euros y los tarros me parecen súper bonitos, tienen ahí, como veis, las patitas, me gustan mucho para poner en la habitación, así que esto costaba 11 euros, las cosas así caras, pues me acuerdo. Vale, y de Lidl pues he cogido Rafaelo, porque es que solo quedaba uno, y bueno, este y otro más, digo, bueno, pues lo cojo por si acaso ya pues dejan de haber, porque he ido a tres Lidl y en ninguno había Rafaelo, así que nada, lo he cogido. Arroz basmati, uy, arroz basmati, que es algo que va genial para... son los vasitos estos de brillante, que en 30 segundos o en un minuto los tienes en el microondas y los tienes listos, pues eso, para un avión. Cacao puro, la lechuga esta de brotes tiernos y eso. Este es el tomate que a mí me encanta, me flipa, que es de Lidl, que viene con albahaca. Salsa de tomate con albahaca y está riquísimo, entonces he cogido dos. Más arroz basmati, arroz integral, de los famosos ambientadores, que la gente es súper ansias, entonces ¿qué pasa? Pues yo tengo que ser también súper ansias y he cogido bastantes, tengo que reconocer que he cogido bastantes de casi todos los que había, no todos, cuidado, pero casi todos, porque la gente es súper ansia, la gente lo que hace, yo la primera vez cogí dos, la segunda vez ya no había, entonces pues he tenido que coger, que son los famosos ambientadores de Lidl, que cuestan, o sea, están genial de precio, pero cuestan 3 euros, y en algunos lados 100 mililitros cuestan 7 euros, este es el de jengibre y vainilla, pero también he cogido el de naranja y canela, pero ahora mismo aquí solo están los de... jengibre y vainilla. Lo siento por las demás personas, de verdad, pero es que la gente actúa así, pues a mí me hacen también actuar así, la verdad. Entonces tengo que coger bastantes ambientadores, pues ya para tener, ya no voy a comprar, o sea que si vuelven a traer, pues no, yo no voy a volver a comprar porque tengo bastantes. Che de almendra, de la marca Bio de Milbona de Lidl. Frisante, que es de hillera, ¿sabéis? Es tipo el hillera, bueno, este es verdejo. Es el 5.5 y me encanta, la verdad, es el único vino que a mí me gusta, que bueno, la gente dice que no es vino, pero bueno, a mí es el único que me gusta, entonces por eso lo he pillado. Y también que hemos ido a hemos ido a tres Lidl, entonces luego, ay Dios mío, qué desastre. También de Lidl he cogido este pan de aquí, que es pan con frutos secos, que tendrá pasas, nueces, está riquísimo. Y me encanta, así que también he cogido uno de ellos. Aquí veis tres, que son los que he cogido. ¿Los otros ocho? Eso, ya los he enseñado, son los de vainilla y... No, hay ocho de cada. Bueno, luego jamón cocido ahumado, jamón serrano, Filadelfia, no sé por qué la hemos cogido light, porque bueno, me gusta la otra, pero bueno. Los mini taquitos estos de jamón. Más queso parmesano. Uy. Y ya estaría. Y ya estaría, hay más cosas. No hay más cosas, hay más ahí de esto, pero si eso ya lo he enseñado yo. Que he cogido pues unos cuantos más. Mirad, hemos hecho un bocadillo que lleva aguacate, rabanitos, zanahoria. Bueno, lleva un popurrí de cositas y está muy rico, la verdad. Mirad, me cogí esto de brownie, o sea, este conjunto de ropa interior,
Este me lo voy a quedar, porque obviamente tampoco se puede cambiar, pero me queda la verdad bastante bien. Yo de este cogí la talla XS. Y la verdad es que me encanta cómo me queda la braguita. O sea, es preciosa, me flipa. Vale, el problema ha sido el sujetador, que ese sí lo voy a cambiar porque, pues no me queda bien. O sea, de pecho me. No sé, es que realmente no sé. Me he cogido la talla M. De este me he cogido la talla M por el tema de. Bien, pero esto me queda grande. No sé, no me queda bonito a mí, la verdad. Así que este sí lo voy a cambiar. Y aparte también me he cogido. Mirad, también me cogí este abrigo de aquí. No sé si se ve bien, pero bueno, voy a intentar. A ver si enciendo un poco la luz. Se ve igual de mal. El caso, que me cogí este abrigo de aquí. Luego intentaré enseñaros lo mejor. Para ir y venir al trabajo. O sea, también me lo pillé en Brownie. Es bastante. ¡Un segundo! Es bastante caro. A ver, es bastante caro. Cuesta 119, pero también piensa que yo tengo el descuento. Entonces, bueno, tampoco me sale tan mal. Y realmente es para ir y venir o sea, ir y venir del trabajo. Porque pasa un frío que flipáis. Todos mis abrigos, pues, bueno, a excepción de este que es la chaqueta. Pero claro, es una chaqueta, no me abriga tan bien como el otro. Este no abriga. Bueno, en fin, que son abrigos, pero que no abrigan como tal. Tengo este, tengo chaquetas, pero claro, no abrigan bien. Entonces, bueno, necesitaba realmente una así, en Zara me iba a costar lo mismo, así que digo, bueno, pues como queda súper chulo, no me siento mujer Michelin, ¿sabéis? Como muy hinchada, no sé, queda bastante bien. Entonces, me cogí este y también me cogí polo jersey de aquí, también de Brown, y ya sabéis que es lo que os dije, al final. Invierto en ropa de Brownie porque, aparte de que me salió bien con el descuento, es ropa que puedo llevar al trabajo y prácticamente voy de lunes a sábado. Ropa que tengo más, o sea, de esta marca, básicamente por eso, por el tema de la comodidad de poderlo llevar al trabajo. Buen día, está el día fatal. Ha llovido, hace un frío que flipáis. No, es un día de mierda. Hemos venido a comprarle una camalía porque se sube al sofá y no se puede subir al sofá. Entonces, hemos venido a una tienda de animales y le acabo de coger esto, ya de paso, que el suyo estaba pero vamos, para reventar. Entonces, esta, el grande, va a ser para Lía y Aria y el pequeño va a ser para la comida de Lía. A ver si encontramos la cama. Yo digo, esas de ahí. Estas. Y ahora hemos venido a Carrefour que necesitábamos comprar joder, las sábanas estas coralina que son súper abrigaditas. Pues eso. ¿Os podéis creer que llevamos una hora eligiendo un jamón? Mirad, hemos comprado estas. Bueno, todavía no lo hemos comprado, pues sí, la cola. Las sábanas estas coralinas, pues bien, y flip, o sea, no os imagináis la de gente que hay, o sea, y son la 1 del mediodía, de un miércoles, locura. Mirad, estas son las sábanas que hemos cogido de Carrefour, bueno, hemos cogido dos, esta cuesta 35 y esta cuesta 39, las dos son de 1,50, o sea que. Supongo que es por el diseño, no sé, que este es más bonito que este, pero no sé. El caso que son, pues eso, 4 € de diferencia, pero bueno, son hiper calentitas. Es que esta casa, la verdad es que es bastante fría y teníamos las sábanas, pues eso, de verano. Y que bueno, ya las vamos a cambiar. Y es que son como si fuesen una manta. Yo no sé si van a ser incluso, que yo soy friolera, pero bueno, no sé si van a ser incluso demasiado. Esta va a ser mi cena. Que es un sándwich normal y corriente de jamón y queso y tomate. Y es que no hay ganas ni de cocinar, ni en verdad mucha hambre, así que. Bueno, a ver, yo nunca tengo ganas de cocinar, pero bueno, a veces me esmero.
Y aparte que tampoco, o sea, tampoco tengo mucha hambre, así que eso es lo que voy a comer, cenar. Con rotaciones porque ambos han considerado prioritario la posición. Han visto más importante realmente guardar. Buenos días de jueves. Mirad, mirad qué cosa más bonita. ¿Os acordáis que os dije que las compré en Aldi? Pues las puse aquí, que es bueno, mi escritorio, que ahora mismo es un poco caos, pero bueno. Nada, me encantan, la verdad. Y nada, voy a terminar un tema y nada, es en mi mañana de jueves. Relevo, ya tengo todo. Gracias, ¿eh? Y bueno, hemos llegado a la conclusión que Lía, pues, no quiere estar en el suelo. Entonces la hemos puesto en el sofá. Podemos seguir. Seguimos, Lía. Seguimos. Venga. Pues al final, Lía lo que no quiere es estar abajo. O sea, estar en el suelo, le gusta estar en el sofá, entonces, bueno, pues eso, le pillé esta cesta de aquí, que aunque parezca que le queda pequeña, a Lía le va perfecta, porque Lía nunca se estira, jamás se estira, Lía. ¿Por qué miras con esta cara? Lía jamás se estira, Lía se hace como una bolita, entonces le viene genial, le he puesto su mantita, su muñeco que no le ha hecho puñetero caso. Pero bueno, ella está a gusto en su cesta y encima del sofá. Debajo del sofá, o sea, en el suelo, no. Así que nada. La reina manda. Pues ya estaría el risotto. Muchas gracias por hacerme el risotto, de verdad. Si todo el mundo sabe que esto no lo he hecho yo, o sea, todo el mundo sabe que esto no lo he hecho yo, que podría hacerlo, sí, porque es súper fácil. Pero como estoy mala, pues no me he puesto a hacerlo. Ni que estés buena. Bueno, pero. La cocina no la pisas más que para. Comer. Tío, está, como diría Gypsy, bestia. Bueno, una que se va a trabajar, llevo mala cara, pero ya os digo, es que me encuentro bastante mal. Pero os quería enseñar el jersey. Este es así el polo, que es súper mono. Y que os enseñé que me pillé de brownie. Y la verdad es que me gusta bastante, lo llevo con los pantalones también de brownie. Y nada, espero que se me haga leve estas 5 horas y media. Mira, voy a hacer unas quesadillas y obviamente pues de agua, de verdad. Ay, Dios mío. De jamón york y queso, ¿vale? Que están igual de buenas. Sí. Lo ponemos a fuego medio. Y pues vamos a poner los ingredientes. En este caso solo vamos a poner. A ver, solo jamón y queso. Y ya está. Voy a utilizar este queso de aquí emmental, pero lo bueno realmente es usar queso cheddar o una mezcla de quesos. Pero bueno, como yo no tengo, pues uso este. Vamos añadiendo un poquito de queso. A ver, le podéis añadir tomate, le podéis añadir aguacate, pimiento rojo, pimiento verde. Susto. Se está haciendo la quesadilla. O sea, se está fundiendo el queso, el jamón ya está ahí. Hello, bueno, ya son las 5 menos 5
Y bueno, ya he comido, hoy ya he llegado a trabajar, o sea, he salido hoy a las 2. Lo que pasa que tampoco me ha dado tiempo a grabaros nada, ya he comido, he estado recogiendo unas cosas de la casa. Creo que en un rato nos vamos a ir a comprar. O sea, a ver, necesitamos unos pijamas. O sea, yo necesito pijamas sí o sí, porque tengo uno calentito, otro finito y para de contar. Así que creo que vamos a ir aquí a mí, porque aparte, porque está cerca de aquí, y aparte está mi mami, está mi hermana, está mi hermano, está mi cuñado, en fin, están todos al lado. Entonces yo creo que vamos a ir y a... Buen día por la mañana. Dios mío. Está cayendo la de San Quintín, pero bueno, en 5 minutos tengo que entrar a trabajar. Y estoy aquí. Yo me he venido en patín, pero no estaba lloviendo. Ahora sí, ahora está cayendo la de Dios. Pero bueno, feliz sábado para quien lo tenga. Qué rico. O sea, hacía un montón que no comía pasta. En plan, macarrones. Mirad, os voy a enseñar mi autorregalo de Reyes. Bueno, a ver, ya sabéis que os enseñé en el último vídeo, que es un haul, que yo me compré un smartwatch, ¿no? Bueno, yo os dije que por las prestaciones, por lo que costaba, porque costaba, a mí me costó 28 euros y creo que ahora está 39, que tampoco, o sea, que son 10 euros más. O sea, estaba genial, la verdad, y yo nunca había tenido un reloj de esos, entonces, bueno... yo lo veía genial y de hecho sigo pensando lo mismo, o sea que en cuanto a calidad-precio para mí ese es la bomba, pero lo que pasa que claro, la correa a mí se me puso fea, que eso yo también lo sabía desde el minuto uno, porque yo leyendo las opiniones vi que la gente se le ponía fea la correa, que tal, que cual, la correa era como esta, no es el reloj, o sea ahora os explico, es que esto es mi autorregalo nuevo. Y ahora os explico, pero la correa era igual que esta, o sea, rosita así, palo, vale. El caso que se me puso súper fea, o sea, negra, pero porque se, no de suciedad, sino que de yo ir, que ya sabéis que mi ropa es casi toda negra, bueno, esta es gris, pero mi ropa es casi toda negra, pues se me desteñía. Pero bueno, total, que estuve buscando correas y no vi ninguna correa compatible. Realmente, si indagara 3-4 horas más, seguramente encuentre alguna decente. Pero bueno, hay una negra, había una negra, la rosa, pero la rosa es lo que os digo. El caso, indagando, 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 vi esta marca, Fitbit Versa 2, que es mucho más cara, evidentemente. Entonces, claro, yo no sabía qué utilidad le iba a dar el reloj. Es verdad que llevo súper poquito, o sea, llevaba súper poquito, pero ya me gustó mucho. Y a la hora de ver las prestaciones de este, que para mí, tema notificaciones y tal, para la hora del trabajo me vienen muy bien, porque se pueden contestar desde el reloj, o sea, contestar las notificaciones desde el reloj, para mí eso era ¡puf! Y claro, vi que se puede, desde este, que tiene más prestaciones, tiene Alexa integrada, dar las notificaciones, como que es más preciso a la hora del sueño, de monitorizar el sueño y demás. Entonces, bueno, pues tiene Spotify, o sea, evidentemente, pues más cosas, porque es más caro, pues más cosas tendrá, lógicamente. Y claro, a mí ya desde un principio me dijeron, cómprate este, pero claro, no me iba a gastar yo 140 euros. Bueno, que yo lo vi a 199, pero luego a una oferta por Amazon por 139. Entonces, no me iba a comprar de primeras este porque no sabía si me iba a gustar, si no me iba a gustar, si me iba a parecer un coñazo, si sí, si no. Pero total, llevaba súper poquito con el otro, pero al ver este con más prestaciones y ver que realmente sí le daba uso, pues he decidido regalarme, o sea, autorregalarme este reloj. Y este reloj viene, que es el Fitbit Versa 2, que de hecho hay uno más caro, pero no, o sea, este me va perfecto. De hecho, este reloj te viene con esta correa, pero le cogí
esta correa, que es así oro rosado, la verdad es muy bonita. Sigo pensando que si no os queréis gastar dinero, os recomiendo el otro. O sea, si no os queréis gastar, pues eso, lo que vale 140 pavos, pues yo sigo recomendando el otro porque por lo que cuesta. La batería dura también 6 días, 6, 5 días. Este dura pues eso, unos 4, 5 días. Con este tiene el monedero para pagar directamente desde el reloj. Tiene Alexa integrada, bueno, el busca mi móvil, reloj, agenda. Tiene más modalidades de ejercicio, pero bueno, esto yo las justas, la verdad. Bueno, lo que os digo, el Spotify, en fin, que no sé si lo apreciaréis muy bien, pero bueno, que hay miles de reviews en internet. Y nada, que os quería enseñar mi autorregalo de Reyes que me he hecho. Y ya está, pero que yo, ya os digo, si me preguntáis por el otro, si vale la pena gastarse 30 euros en el otro, yo os digo rotundamente que sí. De hecho, seguramente al este haberme costado más caro, le encuentre más fallos que al otro, porque el otro me gasté pues 28 euros. Para mí, pues eso, al final, no es tanto. Y este que me ha costado más, seguramente le busque los mil y un fallos. Pero bueno, el caso es que nada, que os quería enseñar mi autorregalo y ya está. Y llegó el momento de montar el árbol, que es súper pequeño. Pero bueno, algo es algo. Bueno, ya suelo grabar los domingos porque la verdad, el domingo es mi único día libre. Yo el anterior domingo tuve que trabajar, entonces después de 14 días, libro por fin. He decidido ir a visitar un pueblo que es súper bonito, que es Valldemossa. Es precioso, si habéis estado en Mallorca, pues seguramente habréis visitado este pueblo porque es muy bonito. Y vamos a ir a comer allí con Lía, nos llevamos también a Lía y tal. Me he puesto este pantalón que es el que os enseñé de Mulaya. El jersey este de brownie. Nada, me voy a poner el abrigo y nos vamos a ir. Así que nada, me apetecía grabaros el domingo porque es algo que nunca os grabo. Y como va a ser así, que vamos por ahí y tal, nos llevamos al día y eso pues me apetecía. Y me voy a comer la coca de patata que he comprado en el pueblo este que os he dicho, que está riquísima, es muy típico de allí. Y yo le he puesto azúcar, porque bueno, la he pedido sin azúcar, pero acabo de poner el azúcar a clase. No sé para qué le he pedido sin azúcar, si total le iba terminando poniendo azúcar. Estás, vamos, relajadísima, tía. Por fin. Intentando sacar la pelota, ¿no? La inseguridad que hay, sobre todo la... Ese balón lo esconde ante ese punto de juego difícil de imponerse al rival.
Perdonadme, pero editando el vídeo me di cuenta que no despedí el vlog. Y es que todo tiene una explicación. El domingo vimos la peli de Hachiko, que yo ya la he visto 3 veces, pero no la había visto. Y obviamente pues yo lloré lo más grande. Y no era plan como despedir el vlog con la cara hinchada, como comprenderéis. Así que nada, espero que os haya gustado. Estoy mala, perdonadme. Me hubiera gustado grabaros más cosas, pero bueno, fue una semana también un poco caótica entre trabajo, estudio y tal. Tampoco me da mucho la vida, pero sí que tampoco quiero que os quedéis sin vlog y estar sin subir vídeo. Y así que durante este mes los vídeos van a ser así, van a ser vlogs. No de una semana quizás porque tardo mucho, pero sí que cada 2-3 días pues grabaré algo y lo subiré. Y así tendréis vlog. Y nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle like y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!